Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esta mesa lleva como título Imágenes y Política en el Perú de los 70 y 80. Vamos a hacer dos exposiciones. Voy a empezar yo, José Miguel Mitrovich, luego Santiago Quintanilla. Santiago es, ambos somos profesores de arte y diseño. Santiago es artista y magíster en audiovisual. Yo soy antropólogo y también de antropología. Le vamos a presentar dos charlas que están vinculadas a proyectos de publicaciones. En mi caso, el libro que acabo de sacar hace unos meses. En el caso de Santiago, el libro que va a salir muy pronto. Ambos con la misma editorial, que es la editorial La Balanza. Entonces, bueno, esta primera charla, por mi parte, es un realismo coyuntural, arte y solidaridad de clase en el movimiento popular peruano, periodo 77-80. ¿Tal vez podemos apagar esta luz de acá? Esto tengo para que se vea la conexión. Entonces, esta charla está basada en el segundo capítulo de mi último libro. Se llama El servicio del pueblo, arte, política y revolución en el Perú, entre los años 77 y 92. Entonces, les voy a presentar un recorrido más preciso que tiene que ver justamente con una coyuntura bastante definida, que es desde el 73 en adelante. Hay una crisis mundial, la crisis del petróleo, que impacta rápidamente en el Perú. Y esto coincide con una crisis política en el régimen de Velasco, donde hay un gran problema por la sucesión, por quién va a seguir después de que Velasco había caído enfermo y va a perder el poder. Todo esto se resolvió en 75, cuando Francisco Ibáñez Hernández toma el poder mediante un golpe de Estado. Y al inicio parecía que iba a continuar con la línea de reformas velasquistas, pero rápidamente dio un giro hacia la derecha, pactó con el poder civil, con el poder empresarial, y expulsó a los militares progresistas de izquierda que estaban todavía en la cúpula. Y esto coincide entonces con el impacto de la crisis económica, que el régimen va a manejar muy mal, va a empezar rápidamente a dar señales de que ante el alza del costo de vida, el alza de los pasajes, lo que va a querer plantear es que quienes debían perder, en primer lugar, eran los trabajadores. Para el año 76 va a haber una situación de crisis, una sensación de que el gobierno no estaba formulando bien su respuesta a la crisis. Va a empezar una movilización muy intensa. Las principales fuerzas políticas, sindicatos, organizaciones populares van a empezar a hacer sonar el llamamiento al paro nacional, que se va a concretar en julio del año 77, estableciendo un hito bastante conocido, que es el gran paro nacional del 19 de julio del 77, que ha sido un hito, la movilización popular, tal vez de las mayores de la historia moderna peruana. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer un contrapunto entre la historia política y la historia de la imagen. Y al final, tal vez, después de la presentación de Santiago, podríamos tener un momento para pensar un poco en términos de método, cómo es esto de estar pensando la política a través de la visualidad. Entonces, a inicios del 77, dentro de esta coyuntura que les comentaba, el régimen va a recrudecer las medidas ante la crisis, ¿no? Hay un programa de emergencia, se va a hacer que muchos trabajadores empiecen a perder derechos que habían ganado durante el gobierno de Velasco, derechos a la negociación colectiva, a que no te pueden despedir hasta 3 años después de un periodo de prueba, un conjunto de derechos, como el derecho de huelga, además, que el gobierno suspende abruptamente. Y al mismo tiempo se declara estado de emergencia en el país, justamente para contener estas movilizaciones. Y esto hace que rápidamente haya un descontento que se va a generalizar. Entonces, para la clase trabajadora, ir al paro era sobre todo defender lo que había ganado en esos años previos, que en verdad tiene una historia, pues, de todo el siglo XX. Mientras que para los partidos de izquierda era la posibilidad de tener un paso más hacia la revolución, ¿no? Y hay una ambigüedad en términos de qué es lo que buscaba el paro. Para la memoria hoy, el paro es algo así como una gran conquista que hizo que se vuelva la democracia en el país, cuando en verdad en su momento no se trató propiamente de eso, se trató más bien de una medida defensiva, de una búsqueda porque se vuelva la estabilidad laboral, se vuelva a este goce de derechos, se vuelva a una situación donde el gobierno ayudaba directamente a la clase trabajadora y a las poblaciones vulnerables. Entonces, es un paro ambiguo, ¿sí? Lo que terminó pasando fue que después del paro, que fue un éxito, el 19 de julio realmente se sacó el aparato productivo del país,
Lo que pasó fue algo insólito porque el gobierno salió a negociar su salida, ¿no? Pero no había con quién. Lo que terminó haciendo es negociarla con la derecha. La negoció con Acción Popular, la negoció con el Partido Popular Cristiano y con el APRAS. Y ellos eran representantes de lo que se llamaba la civilidad, ¿no? Terminaron pactando que haya Asamblea Constituyente y luego elecciones. Entonces, hoy se recuerda como si la Asamblea Constituyente hubiese sido un triunfo popular, pero realmente fue parte de las negociaciones con la derecha, más bien porque nadie del campo de la izquierda ni de las organizaciones de trabajadores planteó una salida directa a la crisis, menos aún una toma del poder. En este contexto, que fue además un contexto complicado porque rápidamente hubo una enorme represión, ¿no? Se descabezó el movimiento sindical en represalias por el paro, ¿no? El paro había sido tal éxito que se votó a todos los dirigentes de sindicatos de sus puestos de trabajo. Hubo muchísimos detenidos y desaparecidos, muchísima represión. De hecho, el día del 19 de julio hay inclusive víctimas fatales en Comas, por ejemplo. Hay Comas un monumento hoy a las víctimas del 19 de julio. En fin. ¿Y todo esto para qué? Para ir a las imágenes que tenemos ahí, ¿no? Que es, no sé cómo hacer que esto desaparezca. No se puede. Vamos a poner un pedacito de las imágenes. De todas maneras. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Acá a la derecha? Sí. Ocultar. Esto. Abajo. Ah, no. Esto. Listo. Ya. Otro clic. Dale otro. Otro clic. Entonces, estamos viendo dos hilografías que realiza Francisco Izquierdo, Pancho Izquierdo, el año 77. Más o menos en el contexto de este avance hacia el gran paro del 19 de julio. Francisco Izquierdo era un profesor de Bellas Artes que enseñaba dibujo y que trabajaba junto a Félix Rebolledo, ambos profesores de dibujo, ambos socialistas, ambos muy conocidos en ese momento por darle experiencias a los estudiantes de Bellas Artes muy peculiares, como ir a mirar las movilizaciones populares en el centro de Lima, visitar algunos espacios de la clase trabajadora, tener, digamos, una relación muy activa con el movimiento popular. Estas primeras estampas de Izquierdo muestran imágenes un poco genéricas de mítines, algunas, todos de pequeño formato, nos muestran jubilados en las calles, víctimas de la represión, etc. Y lo que tenemos aquí es una representación del ideal, digamos, de cómo exaltar la lucha, un ideal que viene del realismo socialista a lo largo del siglo XX, tal como se tejió en la Unión Soviética, en China, en Cuba y también en el Perú. Todavía, como veremos en un momento, no se trata de imágenes que propiamente recojan demandas de sus retratados. No están retratando a una persona en particular. Es el meeting, es el marketing, ¿cierto? Poco después del paro, unos meses después, a inicio del 78, el profesor Izquierdo llevó a un grupo de estudiantes a visitar a los familiares de Jesús Alberto Páez, dirigente del pueblo con Ernesto Gambetta, el Callao, y militante de Patria Roja, que había sido secuestrado por el Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra en agosto del 77. Y este servicio de inteligencia lo tenía en la mira Jesús Alberto Páez, porque Páez era un dirigente importante de Gambetta, y Gambetta había sido uno de esos varios espacios en la ciudad que realizó con mucho ingenio algunas maneras de neutralizar a la represión. Comenzó a circular en ese momento, por ejemplo, una imagen de cómo haciendo un piso de esteras, un arenal, habían logrado tirarse abajo una tanqueta. Entonces ya lo tenían en la mira a este líder y lo desaparece. ¿Y qué pasó? Rápidamente se convierte Páez en un caso muy sonado a nivel mediático. Hay que recordar que en ese momento había una cultura impresa de izquierda notable, estaba el semanario Amauta, estaba en la revista Marca, estaban varias revistas y diarios vinculados con una visión desde la izquierda que hacía que rápidamente se construya el caso de Páez como un caso evidente de desaparición por parte de la represión del régimen. El 78 se publicaban muchas notas exigiendo su libertad y rápidamente se convierte él en el máximo héroe popular de Gambetta, al que se le cambia el nombre por el pueblo joven Jesús Alberto Páez, ¿cierto?
Y lo que tenemos aquí es un grabado de Leonor Villagra, una de las estudiantes que acompaña a Francisco Izquierdo a visitar a la familia de Páez. Es un grabado, una xilografía, donde digamos que está por una parte el retrato verista del encuestrado, el desaparecido, y por otra parte está este pequeño relato de qué sucedió. Acá es donde yo quiero establecer el primer quiebre interesante que tiene que ver con que si las imágenes anteriores de Izquierdo se relacionan más con cómo construyeron una simbología de la lucha popular, más o menos genéricamente, en este caso se está abriendo la puerta hacia empezar a trabajar con casos concretos, personas concretas y demandas concretas. ¿Sí? Leonor Villagra, después de hacer este grabado, hace uno segundo, donde más bien está la familia de Páez y dice, su nombre es Páez y le necesitamos. A la derecha están viendo una imagen portada de la revista X de ese momento, donde vemos precisamente a las personas fotografiadas. Son las mismas personas retratadas en clave expresionista a la izquierda y a la derecha, más bien, las vemos las personas de carne y hueso. Junto a Villagra estaban Elena Candiotti y Guillermo Briones, dos estudiantes de Bellas Artes que también habían pasado por estas experiencias de contacto con el movimiento popular, gracias a Rebolledo e Izquierdo, y ellos van a fundar lo que se llamó el Movimiento de Arte Realista Manuel Ruiz. Sobre todo Izquierdo fue la influencia para este movimiento, quien los llevó a conocer a estos personajes, conocer estas situaciones y optar por hacer una gráfica vinculada con las demandas de estas personas. Manuel Ruiz había sido un muchacho que fue marcado por una combi y había sido medalla de oro de Bellas Artes en 76 y estos chicos, que eran sus amigos, decidieron ponerle el nombre Manuel Ruiz a su propio movimiento. Cuando este chico Ruiz muere, Izquierdo hace una charla en Bellas Artes diciendo justamente que había que seguir el camino de la obra de Ruiz, ¿no? Que era una obra vinculada, también era músico, charanguista, estaba vinculada con las tradiciones populares, y dice Izquierdo, hay que representar al pueblo tomando como sujeto principal del arte a la clase obrera. Y eso me parece clave de marcar, ¿no? El sujeto principal del arte es la clase obrera. Esto fue clave para el movimiento de arte realista, Manuel Ruiz, estos tres jóvenes de Bellas Artes, que orientaron su trabajo precisamente en esa línea. Acá estamos viendo un grabado de Elena Candiotti, más bien vinculada con todo el movimiento de despedidos. Porque los despedidos, 5.000 despedidos, después del paro de julio del 77, rápidamente se empezaron a nuclear como movimientos de despedidos que estaban reclamando su reposición. Mientras que Villagra, como vimos, hizo esas bibliografías notables del caso Páez, aquí estamos viendo también imágenes genéricas que están detrás de la aproximación de Candiotti a, por ejemplo, la canchita de San Fernando, de la Facultad de Medicina de San Marcos, que era un punto de reunión de muchos de estos movimientos, ¿no? Era un espacio de descanso para los mineros que venían a hacer huelgas desde la Sierra Central, era un espacio de concentración para las huelgas magisteriales que tuvieron lugar en el 78 y 79, y también todo el movimiento de despedidos que buscaban reposición tenían en la canchita de San Fernando un espacio especial. Pues todos estos artistas recuerdan ir justamente a la canchita para conocer a las personas y conocer sus demandas específicas. Si es que Villagra y Candiotti están un poco en esta línea expresionista, más bien Guillermo Briones va a optar por una lógica, acaso un poco más símbolo, un poco más clásica y con reminiscencias claramente vinculadas a Goya y a cierta gráfica clásica ya respecto de cómo representar la represión, ¿no? Y con ciertos ajustes, ¿no? Están viendo a la izquierda en la imagen sobre el fondo naranja, que ahí al fondo está la pequeña inscripción del paro nacional y las enormes botas de los militares. Y a la derecha estas escenas de fusilamiento que demuestran en ese imaginario que está entre Goya y Manet, podríamos decir, pero que nos lleva a pensar un poco el siglo XIX y por qué se piensa de ese modo el grabado, la edición, para representar la política. Entonces, el realismo al que alude el nombre es curioso, ¿no es cierto? Usualmente identificamos la noción de realismo como si necesariamente fuese un modo de representación que se acerca o está muy pegado a lo que vemos con los ojos.
Eso en verdad es un tema más complejo que habría que discutir sobre el siglo XIX, porque en verdad el movimiento realista no fue propiamente eso, eso fue el naturalismo, hablando con propiedad, sino que estamos hablando acá de un realismo entendido como una orientación general de su práctica, no tanto como qué tipo de imágenes vamos a hacer. Entre estas imágenes y las de Candiota y Villagra no estamos viendo necesariamente un ideal de verosimilitud en la representación. Sí, en el caso de donde había que poner la cara de Jesús Alberto Páez, porque era importante hacerlo de ese modo, para que se le reconozca a él, ¿no? Pero no pasa lo mismo con los otros grabados que hemos visto. En un rato quiero volver sobre la cuestión de qué tipo de realismo es este. Entonces, hay un asunto con estos grabados que me parece clave, que es que no han sido objeto de discusión en la historia del arte hasta el momento. Cuando se les menciona, como lo hace Gustavo Buntix en su libro sobre EPS Huayco, este conocido colectivo que hizo la famosa instalación de la Sarita Colonia en latas de leche Gloria en el desierto, que tomó el lenguaje de las estampas populares y de los proto gráfica chicha de los años 80, en fin. Huayco es una institución ya del arte. Curiosamente, cuando se habla de Huayco, que varios de sus integrantes venían de Bellas Artes y eran amigos de todos estos chicos, se dice que el movimiento arte realista Manuel Ruiz no vale mucho la pena porque era realismo socialista y estaban haciendo todo al servicio del partido. Cosa que es un error, porque si hubiesen conversado con los actores, les hubiesen contado que ellos no fueron militantes y además que no tenían ninguna línea programática de cómo debería ser la representación y menos aún tenían una gran elaboración sobre cómo plantear el realismo de una forma estricta. Lo que había era un grupo de jóvenes que entraron en contacto con estas situaciones específicas del movimiento popular y fueron formulando distintas estrategias de representación para dar cuenta de lo que sucedía en esas situaciones. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes, y lo voy a pasar rápido, pero es una cuestión a nivel técnico, es interesante ver que uno de los primeros afiches del movimiento de derechos humanos en el Perú, que se articuló precisamente con la represión de Marlene Bermúdez, ¿no? Frente a ella, ¿no? Lleva uno de estos primeros afiches, un grabado de Elena Candiota, de nuevo, seguimos en huelga de hambre, con la imagen de los despedidos, que siguen esperando la reposición. Ahí dice abajo, xilografía, movimiento arte realista, Manuel Ruiz, y son estas marchas de solidaridad con los trabajadores despedidos y sus familias. Y es curioso porque acá estamos propiamente ante un uso de la xilografía, de grabado en madera, como una matriz para una impresión offset. Una cierta forma, una idea de la masificación que en ese momento había sido poco explorada en términos de esa traducción directa del taco de madera a el millar o los millares de impresiones que empezaron a circular de este tipo de gráfica, ¿no? Entonces, en paralelo al movimiento Manuel Ruiz, tenemos a los dos profesores, Izquierdo y Rebolledo, que van a firmar con su propio nombre, que es Movimiento del Arte Realista, El Artista y la Época, que es una alusión a el ensayo del año 25 de José Carlos Mariátegui, un ensayo muy conocido, que ha sido muy influyente en estética del siglo XX, estética de izquierda del siglo XX. Ahí están viendo a la izquierda una imagen de Rebolledo, donde lo que hace precisamente es construir una cierta iconografía de exaltación del 1 de mayo, ¿no? Del Día del Trabajo. Y a la derecha están viendo una escena vinculada con esas escenas de represión que se vivían cotidianamente en el centro de Lima, en todo este contexto de represión y de lucha contra el régimen. Ya en el 78 la Asamblea Constituyente estaba en funciones, estaba trazada la ruta hacia las elecciones del 80, y había una gran expectativa con que todos los asambleístas de izquierda que habían logrado tener una gran voz, un tercio además de la Constituyente eran pues, las fuerzas socialistas, había una gran expectativa sobre qué iba a suceder poco después, ¿no? En el 80 podría ser un triunfo de izquierda, sabemos que finalmente fue el ganador de la UNDT. Acá a la derecha entonces, una escena de represión en Alfonso Ugarte, en la salida de la comisaría, los familiares están acordonando toda la escena, ¿no? Viendo cómo van trasladando a los detenidos. Entonces, frente a la diversidad de estéticas en el movimiento de Manuel Ruiz, lo que vemos aquí es una línea bastante más específica, una manera más determinada de comprender el realismo. No se trata tampoco en estas imágenes necesariamente de lo que hoy entendemos como fotorrealismo. No se trata de ese ideal de copiar lo que el ojo ve a un nivel preciso, tampoco se trata del ideal fotográfico que muchas veces hoy
me lleva a pensar en el realismo, sino que hay una idea que tomo de Andrew Hemingway, un historiador del arte marxista, que es bien interesante porque dice que el realismo siempre tiene una extraña opacidad. Dice, el realismo siempre incorpora un cierto elemento que nos aleja de la representación naturalista, la representación verosímil cruda. Y eso es precisamente lo que Rebolledo y la tradición del realismo socialista en general plantean, que es cómo hacer que un cierto elemento de la realidad se convierta en algo así como un símbolo de lo que está sucediendo en esa realidad, en este caso el símbolo de lucha. ¿Sí? No estamos ante el apunte perfecto, ¿no? Sino estamos ante un apunte dramatizado. Y eso dramatizado es lo que vincula la tradición del realismo del siglo XIX en adelante. Junto a esto viene sucediendo una cosa interesante, que es que se va produciendo un cierto imaginario de la izquierda socialista en los 70, que es bastante específico y que no se ha analizado mucho. Estamos viendo dos imágenes. La de la izquierda es justamente una gráfica anónima, no sé quién la produjo, para el Plenario Nacional Clasista, producida junto a Patria Roja y el SUTEP, el Sindicato de Maestros. A la derecha están viendo la portada del libro Los Sindicatos Clasistas en sus principios, de Saturnino Paredes, que en ese momento era parte de Bandera Roja. Eran los maoístas que junto con Patria, digamos, van a tener un cierto distanciamiento durante los 70, y luego habría la ruptura con Sendero Luminoso, pero todo ese grupo de maoístas van a ir cortándose en pequeños fragmentos hasta que llegue ya la coyuntura de los 80, que es otra situación. ¿Por qué me interesan estas imágenes? Porque nos permiten acceder a algo que llamo el pueblo clasista. Es decir, una manera específica de representar al sujeto de la revolución en el Perú, que tenía que ver con cómo pensar la agregación o articulación de distintos representantes de distintas clases sociales o de distintas fracciones de clase en el Perú de los 70. A la izquierda estamos viendo un campesino, un obrero de metalúrgico probablemente, y un empleado público, todos varones. Estos tres personajes, ¿no?, son, digamos, los típicos. Se busca la tipicidad de clases, en la parte de la teoría socialista, del realismo socialista clásica. Se busca un personaje que represente a una clase social. El personaje representa a la colectividad. A la derecha, más bien, estamos viendo una representación muy clara de la famosa alianza obrero-campesina que Mariátegui planteó como la ruta para la revolución en el Perú. ¿No es cierto? La idea de que el proletariado industrial es la vanguardia del de la revolución, y el campesinado se le articula, queda perfectamente bien representada en esa primera fila, donde está el obrero, luego el campesino y luego la enorme masa ya indiferenciada que ellos arrastran como un caudal infinito, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de una manera de representar al pueblo revolucionario muy precisa, y que conviene que la tengamos en mente porque va a aparecer bastante en muchísimas representaciones de esos años. Por ejemplo, la vimos antes ya en la xilografía del 1 de mayo, donde tenemos a un obrero industrial, dos obreros industriales, un minero abajo, a la izquierda un campesino, y a la derecha alguien podría ser un empleado público. La idea era que el horizonte de la revolución era una articulación entre distintas fracciones, distintos sujetos que componen al pueblo, que es el pueblo que va a poder efectivamente realizar la revolución en el país, ¿cierto? A ese conjunto van a empezar a agregarse nuevas subjetividades durante estos años. Ahí están viendo dos piezas de Rebolledo que además me gusta mucho, porque la pieza de la izquierda es citada a la derecha, convertida en un cartel, lo que les puede hacer pensar también en qué tipo de practicidad o utilidad tenían estas xilografías. Esas xilografías se vendían en la asamblea, en la canchita de San Fernando, se vendían en las calles, a muy bajo costo, pero también, como lo sugiere el mismo Rebolledo, y acá si ven el cursor, esta misma pieza está puesta aquí, pegada en un listón de madera, ¿no es cierto? Y está convertida en un cartel, alzada. Eso nos dice mucho de cuál era el imaginario, de cómo el artista pensaba que había una traducción entre su taco de madera y su imagen, que podría marcarse y ponerse en casa, y como eso mismo podría pensarse como un arma directa para la movilización popular.
Acá estamos viendo a los despedidos y a la derecha a los familiares de los despedidos con consignas muy claras como abajo el decreto legislativo 22126, que fue el que en marzo del 78 básicamente tiró al piso derechos laborales y estableció como la nueva normalidad el que ahora las empresas podían despedir a la gente cuando le daban la gana y un conjunto de medidas impopulares. Voy a avanzar un poco más rápido. Tenemos en paralelo a esto, acá de nuevo los listones, ¿no? Con esta mezcla muy curiosa, ¿no? De Engels, Marx, Mao, Trotsky, Lenin, Stalin y Ricardo Napurí, ¿no? Uno de los líderes trotskistas de Perú. Esta imagen, y esto es solo un ejemplo para que vean también como una traducción de la fotografía al afiche político, es una imagen que toma Gilberto Hume en el momento en que Hugo Blanco vuelve al país poco antes de la Asamblea Constituyente, que él era asambleísta, y lo vemos ahí junto a Barrantes y Genaro Ledesma, que van a ser precisamente los que van a ser la terna de la ARI, la Alianza Revolucionaria de Izquierda del año 80, que va a ser precisamente la alianza que pensaba todo el mundo que iba a ganar las elecciones del 80, pero que la alianza se quebró precisamente justo antes de la inscripción, porque se pelearon por motivos personales y toda una historia muy conocida de divisionismo en la izquierda. Pero ahí nuevamente están viendo cómo la imagen que salió en la revista Mauta rápidamente se convierte en un insumo básico, clave, más bien aquí en impresión offset y de gran tiraje, ¿no? Como parte de ese mundo de imágenes vinculadas con la izquierda peruana, ¿cierto? Entonces, estamos en un terreno donde entre la gráfica y la fotografía se va a empezar a abrir un terreno bien interesante de representación del proceso del movimiento popular y sus luchas. Acá estamos viendo también un grabado de Antonio del Sur, a los maestros detenidos, a la huelga de hambre, otro grabado también de Rebolledo, que establece muy claramente la cuestión de la lucha entre campos, ¿no es cierto? Está el campo popular frente a los representantes del poder, cosa que también es una de las cosas que caracteriza a muchas representaciones de estos años. Ahora, para ir hacia el final de la charla, hubo muchas maneras de pensar la solidaridad en términos de solidaridad de clase en esos años. Lo que hemos visto hasta ahorita tiene que ver con cómo los artistas, no, la foto de la izquierda la puse justamente, el Comité de Autosostenimiento de los Maestros Despedidos, vean que se vendía café, pan con huevo, palta, queso, gallina, tallarines, calientito de pisco, SUTEP, el Pueblo Unido, Venceremos. Así como habían estos comités de autosostenimiento, de venta para poder sostener a los maestros despedidos o a los que estaban en huelga de hambre, había también, por ejemplo, exposiciones de arte donde se vendían piezas para recaudar fondos, como lo hizo Fernando Bedoya, Coco Bedoya, en su conocido proyecto Coquito, que fue hecho para los maestros, a pesar de que no se vendió porque era muy raro. Eso ya lo pueden ver en otra ocasión. Y a la derecha dejo esta imagen de una olla común de los mineros, porque es una imagen que me parece clave para poder entender de nuevo esa relación que les decía hace un rato entre la situación concreta que se está viviendo, la situación específica, y su representación en grabados. Aquí está nuevamente Elena Candiote. Y fíjense abajo, los mineros de la mina Caudalosa Chico de Huancavelica trabajamos 12 y 16 horas y nos pagan 155 soles diarios que no alcanza para mantener a nuestros hijos y esposas. De nuevo, la idea es, esas situaciones concretas que se estaban dando en el movimiento popular eran el motivo principal de la representación. ¿Qué se hacía con estas piezas? Se vendían, ¿y para qué? Para alcanzarle a las ollas comunes un dinero que les servía para el día siguiente, para alcanzarle a los familiares de los despedidos o los desaparecidos un dinero para sostener el día. Entonces, estas gráficas son las formas concretas que asume la solidaridad de clase en cierta franja de la escena artística local a fines de los años 70. Me parece fundamental pensar que estas imágenes lo que están condensando no solamente es la representación del referente, sino que al mismo tiempo son objetos que sirven para esas relaciones sociales, que sirven para sostener a un determinado grupo de personas que están presentando demandas muy, muy, muy precisas. Y es curioso que esas imágenes hayan sido precisamente las que acompañan el poemario de Cesario Martínez, 5 razones puras para comprometerse con la huelga, que es acaso una de las plaquetas o poemarios
más incisivos sobre lo que sucedía en ese momento, en particular con la huelga de los maestros, que fue, en verdad fueron dos huelgas, 7, 8 y 7, 9, pero fueron huelgas larguísimas y que pusieron en jaque todo el sistema educativo y además que fueron duramente reprimidas. Y estas son las imágenes precisamente que Martín escoge para esto que él llama el poema coyuntural, ¿no? Con esto ya voy terminando. ¿Por qué coyuntural? ¿A qué se refiere Cesáreo Martínez con coyuntural? Lo que plantea justamente es que la poesía tiene que tomar una posición, ¿no? Tiene que tomar una posición respecto de cómo pensar su lugar en la coyuntura concreta, en el momento concreto en el que se formula, en el que se escribe, en el que se publica. Dice Martínez que para poder hacer una poesía coyuntural uno tiene que pensar la forma, tiene que saber servirse de todos los aportes de la poesía moderna, dice él, de la poesía burguesa, pero también tiene que saber recoger el sentir popular, entenderlo a nivel de lenguaje. Tiene que captar las circunstancias del momento, qué está sucediendo en cierta coyuntura. Y tiene que darle confianza, tiene que escribir, pero también dar confianza a esos sujetos que está representando. Y estos poemas eran precisamente esa búsqueda de dar confianza a los maestros, a los despedidos, a todas las distintas subjetividades que estaban en pleno movimiento en ese momento. ¿Por qué me interesa esta cuestión de la coyuntura? Porque me parece que la idea del poema coyuntural que Cesáreo Martínez formuló en esos años nos permite acceder a cuáles eran los principios de la poética, es decir, de los principios de producción, de las premisas de creación que siguen estos movimientos de arte realista. Hay una proximidad, no solo porque sea en la carátula de este libro, ¿no?, sino que hay una proximidad en cómo comprender la función, en este caso, de las imágenes, y la función de esta estética que ellos llaman realista, a pesar de que no parece realista en términos clásicos. Entonces, el realismo coyuntural, como lo he llamado, pero ya, bueno, eso no, ya no lo voy a desarrollar porque ya se me fue el tiempo. El realismo coyuntural finalmente lo que ha buscado entonces es vincular, en este caso, como decía Martínez, toda esa tradición acá de la plástica, de la figuración moderna vinculada con la denuncia, con el quiebre existencial del expresionismo alemán, pero también con la gráfica china, con la gráfica cubana, con la gráfica mexicana. Lo que han buscado es generar una buena síntesis que permita aproximarse a una coyuntura concreta. Es decir, intervenir a través de la gráfica en esa coyuntura y no solamente, como decíamos, describir lo que está pasando, sino también hacer un juicio respecto de lo que está pasando. En estas imágenes ustedes no están viendo personas que están derrotadas necesariamente. Están viendo personas que están peleando por sus derechos. Están personas que están moviendo sus demandas en la escena oficial. Pero la forma coyuntural también tiene que servir para poder describir las derrotas. Y eso es lo que creo que pasa con estas imágenes de Félix Rebolledo, que son parte de la carpeta Los Agachados del año 79, que fue un año donde después de la derrota del movimiento minero, o sea, 10.000 mineros habían viajado a Lima caminando, en muchos casos, para hacer marchas sostenidas día a día, ¿no?, que eran, para el régimen eran muy molestas, ¿no? Pero en marzo del 79 los mineros se regresaron a las minas. ¿Sí? En septiembre del 79, el SUTEP tiene que levantar la segunda gran huelga nacional. Hay un momento donde el movimiento popular está neutralizado. Y no es por las puras que Rebolledo, en ese momento preciso, produce esta carpeta Los Agachados, que son vistas, además inspiradas en Van Gogh, tienen todo un imaginario atrás que podríamos trazar, que ahora no lo voy a hacer, pero son imágenes de qué pasa con la clase obrera cuando va después de la jornada, a un lugar, a un bar, a un café, a una cantina, a comer, tomar una sopa, a tomar una cerveza. Pero es muy curioso porque lo que vemos son personajes que están siempre agachados, siempre mirando hacia abajo. Algo ha sucedido con sus cuerpos y con su disposición. A mí me parece, por la hipótesis que tengo y que he trabajado, que ya no la voy a explicar ahora, pero me parece que tiene que ver esto precisamente con un modo de costado, oblicuo, de poder representar esa derrota, esa neutralización, esa pérdida de optimismo del movimiento popular a fines de los 70.
Y que ya eso será para otra ocasión, pero que además es muy interesante verlo en relación a la trayectoria de Rebolledo, porque 3 años después de hacer este grabado va a ser el momento donde él va a empezar a participar en Sendero Luminoso y él terminará el 86 muerto en la matanza de los penales, en el penal de Lurigancho, lo que también ha sido uno de los motivos por los cuales no se conoce su trayectoria previa, ni se conoce lo que hizo o no hizo en su participación en Sendero. Pero bueno, estas son las imágenes que tenía preparadas para presentarles. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. Yo voy a presentar una investigación que viene de una investigación que hice mi maestría de tecnología visual, que ha sido abordada, reformulada y concentrada en ciertos aspectos que tienen que ver con la relación de los imaginarios sobre el conflicto armado interno. Pantalla, ok, pues aquí, ocultar punto, ¿no? Sí. ¿Sí? Y esta presentación se titula Los perros ahorcados del sendero luminoso, una exploración de la dimensión simbólica del conflicto. Digamos que esta investigación pone atención en el evento de los perros colgados. Es un detonante de la reflexión a la que quiero llegar, pero para eso es necesario explicar los hechos. Y quisiera también hablar un poco de cuál es la necesidad de centrarse en este evento. Es un evento, en verdad, muy pequeño dentro de la magnitud de hechos que ocurrieron entre el 80 y el 2000, el conflicto armado interno, y es algo a lo que, digamos, el artista y periodista Joe Sacco podría denominar como una nota al pie de página de mi historia, ¿no? Entonces, esto es una nota al pie de página de la historia del conflicto armado interno. Entonces, surgen las preguntas de por qué prestar atención a esta historia, qué nos puede decir estos hechos sobre nuestra propia historia, más allá de la crueldad que claramente representa, ¿no? Yo considero que estudiar la puesta en escena de Sendero Luminoso a través de sus registros visuales permite desentrañar el imaginario del conflicto armado y entender los discursos, acciones y detalles detrás de la producción de una imagen emblemática. Permite aproximarnos a un aspecto del conflicto que no solo afectó materialmente a la ciudadanía, sino que configuró una atmósfera de terror en el ámbito público mediante un conjunto de operaciones formales que dista de la propaganda tradicional. Operaciones formales en el sentido de que hay un uso de la materialidad y de la forma para tratar de comunicar o expresar algo, ¿no? Y que se acerca más a una dimensión simbólica de la guerra que aún ha sido poco explorada, y por eso me interesa entrar ahí. Esta investigación parte de la necesidad de discutir las imágenes de la guerra, más allá de su carácter de evidencia histórica. Específicamente apunta a comprender el modo en que las imágenes eran utilizadas para enviar mensajes entre las partes enfrentadas, lo cual tuvo consecuencias directas sobre la población y contribuyó a amplificar la espiral de violencia. En este sentido, es evidente que el manejo estratégico de los signos terminó por acrecentar el miedo y el terror en la esfera pública, de modo que las amenazas se transformaron en asesinatos, coches, bombas y masacres que buscaron afectar moralmente al enemigo y que encontraron tierra fértil en la violencia estructural de la sociedad peruana. Voy ahora a explicar un poquito los hechos. El día 26 de diciembre del 80, en el centro de Lima, el cuerpo sin vida de un perro cuelga ahorcado en el poste de alumbrado público ubicado en el cruce de las avenidas Tacna y Nicolás de Piedra. Lo acompaña un letrero que dice: "Cuidado, bomba de tiempo, explota en cualquier momento". A unas pocas cuadras hay uno de características similares, pero lleva otro letrero que dice: "Bombas químicas, cuidado, bombas químicamente activadas", con dos bolsas de plástico que tienen un líquido negro que lo acompaña. En la intersección principal, la de Tacna con Nicolás de Piérola, los efectivos del Escuadrón de Emergencia de la Guardia Civil establecen un perímetro para alejar a los curiosos y poder descender el cuerpo del animal. Las bolsas negras que llevaba atadas contenían falsos cartuchos de dinamita. Entonces, es una puesta de escena que no solamente hay animales muertos colgados, sino que vienen con diferentes textos y con simulacros de artefactos explosivos.
9 perros fueron colgados en total esa mañana en el centro de Lima y en el distrito de Jesús María. Todos los perros eran chuscos y colgaban siempre el pescuezo como si hubieran sido ahorcados. En el cartel hay un cartel que se repite siempre, porque lleva la inscripción Deng Xiaoping, hijo de perra, en alusión al líder político de la República Popular China. Cerca de las intervenciones se encontraron bolsas de plástico ensangrentadas de gran tamaño. La policía especuló que los animales fueron asesinados previamente y luego transportados y colocados en las zonas de alto tránsito del centro de la ciudad. El comandante de la Guardia Civil, Armando Malet Castillo, señaló que posiblemente se trataba de seguidores de Mao Zedong, quienes estaban en contra de las recientes transformaciones políticas ocurridas en China. Efectivamente, a más de 16.000 kilómetros de distancia, las reformas impulsadas por Deng Xiaoping cambiaron drásticamente el manejo de los recursos del país oriental y abrieron su economía al mundo y establecieron zonas financieras con regímenes especiales. Los diarios limeños informaban sobre el juicio a la banda de los cuatro, liderada por la viuda de Mao, y que tras la caída de Wang Guofeng, sucesor de Mao en la presidencia, en el Consejo de Ministros, Deng Xiaoping se levantó en poco tiempo como el máximo líder político de China. A pesar de que no hubo un responsable que se adjudicó los hechos, la revista Caretas fue el único medio que estableció este vínculo. Posteriormente, los mismos senderistas se adjudican el vínculo, pero en el momento es la revista Caretas la que establece las relaciones entre las actividades de sabotaje, de rapto, de asalto a explosivos o incendios a municipalidades con este acontecimiento de los perros colgados. Caretas señala incluso se anima a señalar directamente a Sendero. Es el único medio que lo hace, ¿no? Y el reportaje muestra en página entera, la fotografía de Carlos Benguzú. Esta es la fotografía, digamos, emblemática, que luego se publica en Yuyanapac, y a través de Yuyanapac, en distintos encartes, se hacen exposiciones, se hacen publicaciones que llevan esta imagen para hablar de este acontecimiento, ¿no? Y siempre vinculado a los inicios del conflicto armado interno. 23 años después, como les decía, se incorpora en Yuyanapac y a partir de ello adquiere un montón de difusión de distinto tipo. ¿Cuál es la intención comunicativa de Sendero Luminoso? Yo voy a animarme a esbozar unos posibles sentidos, no sin antes precisar que el análisis que propongo no se reduce únicamente a la intencionalidad de Sendero, sino que precisamente atiende las significaciones e implicancias sociales que pone en movimiento este mensaje cifrado. Primera interpretación es aquella que resulta más evidente. Los perros colgados serían una condena y amenaza de muerte a Deng Xiaoping y a la vez un castigo simbólico al revisionismo encargado en el dirigente chino. Un perro puede morir de muchas formas, pero similar su ahorcamiento implica en cierta medida su humanización. El perro ha sufrido el castigo de la horca por una falta cometida, pero ¿cuál sería esta falta? El ahorcamiento estaría impregnado de lo que el artista y antropólogo Ángel Valdés llama el estigma de Judas, quien al no soportar la culpa por entregar a Cristo a las autoridades romanas, terminó por ahorcarse con una soga en la rama de un árbol. De ahí que traición y ahorcamiento guarden una larga relación histórica. Desde las ejecuciones en la Edad Media, pasando por los tribunales coloniales en América Latina, el juicio popular en la rebelión de los hermanos Gutiérrez en Lima, el ajusticiamiento de los carteles del narco en México
el ahorcamiento siempre se presenta como una forma de castigo bastante común a la tradición. Es además particularmente importante señalar que la ejecución implica una puesta en escena y que no solamente busca el escarmiento público, sino es coercitiva. Es decir, apunta a dejar una impronta social que advierte del riesgo a los futuros traidores. Habría que mencionar además que el perro, en tanto signo, mantiene un vínculo con la traición por oposición a su máxima virtud, a la lealtad. Al encarnarla, la ofensa de quien sería el mejor amigo del hombre alcanza dimensiones mayores. Su traición se convierte en algo más grande, la más grande de las traiciones, ¿no? Para ascender entonces, Deng Xiaoping es el perro que mordió la mano que lo alimentó. Encarna la figura del máximo traidor de la ortodoxia maoísta, quien con sus reformas económicas y la apertura del mercado chino a la inversión extranjera emprendió el retorno al capitalismo. Antonio Zapata, el historiador, ha publicado un testimonio de Helen Iparraguirre, la número 2 de Sendero Luminoso a partir de 1988. Ahora la cito. En diciembre de 1980, en el centro de Lima, colocamos varios perros negros colgados de postes que tenían carteles en el cuello que decían Deng Xiaoping, hijo de perro. Era un mensaje en defensa de Mao. Se había impuesto el revisionismo de Deng, por ello los revolucionarios peruanos en guerra decidimos mandarle un mensaje. Elegimos una forma oriental, porque la consigna y los perros muertos eran copiados de un modelo chino, pero aplicado al Perú. Queríamos que los revisionistas chinos supieran que los conocíamos y habíamos caracterizado correctamente. También buscábamos influir en la lucha interna de los partidos comunistas maoístas en Latinoamérica. Cierro la cita. La forma oriental aplicada al Perú, a la que refiere Iparraguirre, tendría una correspondencia con el imperativo perro guardián del capitalismo o perro lacayo del imperialismo. Forma usada frecuentemente por Mao para denigrar a las fuerzas imperiales contrarrevolucionarias que en determinado momento se empleó para referirse también a Deng Xiaoping. Luego señala el propio Ismael Guzmán en la llamada entrevista del siglo. Abro la cita. El revisionismo obviamente es un cáncer que tiene que ser implacablemente barrido, de otra forma no podemos avanzar en la revolución. Así para nosotros el problema es combatir al revisionismo y combatirlo implacablemente. Lo combatimos internacionalmente, combatimos el social imperialismo soviético de Gorbachev y al revisionismo chino de ese protervo tensión. De este modo, todo lo opaco que puede ser el mensaje del sintagma perro y orca, vemos que al mismo tiempo se trata de elementos simples, claramente distinguibles e incluso susceptibles a ciertas interpretaciones tradicionales. Sin embargo, habría que preguntarnos ahora si el mensaje estaba únicamente destinado al líder del lejano país asiático o si hubo acaso otro destinatario en el país. Si la intención era mandar un mensaje a China, ¿por qué recurrir a este método? ¿Era esta acción de Sendero lo suficientemente dinámica y versátil como para trascender fronteras regionales y continentales? Aunque la puesta en escena tuvo aspiraciones locales y globales, no por ello explica la peculiaridad de la forma. La explicación aparente está en el uso de formas orientales de polemizar, como dijo Iparraguirre. Sin embargo, resulta fácil suponer que para el momento en que Sendero cuelga a los perros, era poco probable que los transeúntes que lo vieron entendieran de qué se trataba. Era un texto que estaba literalmente escrito en chino, ¿no? Entonces era difícilmente podía ser decodificado. Ante la pregunta quién podía decodificarlo, digamos que la pregunta cae por su propio peso. Estamos hablando de la izquierda peruana. Una izquierda que se acababa de formar en el 80, que había alcanzado representación en los gobiernos municipales y que claramente Sendero apunta a él. Nuestra imagen que vemos es un perro que se arroja a la editorial de la revista Marca en el distrito de Jesús María. ¿No?
Tenemos entonces un mensaje político cifrado dirigido a un grupo especializado que conocía las reformas que ocurrían en China, ¿no? Guzmán lo señala también en la entrevista del siglo, ¿no? Abro la cita. Combatimos al llamado Partido Comunista Peruano, ese que publicaba Unidad, junto a columna del revisionismo soviético que es encabezado por el encallecido revisionista Jorge El Prado, a quien algunos consideran como un consagrado revolucionario. Y en segundo lugar, a Patria Roja, esa agencia del revisionismo chino, con caudillos adoradores de Deng Xiaoping. En un análisis semiótico del discurso de Sendero, los investigadores León y Zapata plantean que este posee una estructuración simple. Se delimita claramente dos territorios que están completamente opuestos. Así, se trata de elementos bipolares y acciones interdependientes en un contexto revolucionario. Se opone siempre Estado versus partido, reacción versus la revolución y Fuerzas Armadas versus el bravo Estado. En estas oposiciones los primeros siempre están acompañados de adjetivos negativos, mientras que los segundos de adjetivos positivos. Entonces, en una interpretación podemos también ver que el perro es un elemento delimitante. O eres un perro traicionero o no lo eres, dentro de las propias formas que utiliza Sendero de comunicarse. Es importante señalar que a lo largo de las décadas del 80, Sendero amenazó y asesinó a aquellas personas a las que consideraba revisionistas traidores a su plomo, cuyos cuerpos estuvieron en muchas ocasiones acompañados de letreros que acusaban de ser perros traidores. Esta imagen de acá es bien particular porque no es precisamente del inicio de del conflicto armado, que es del año 79, de los rezagos de las protestas del magisterio, y es una fotografía en Huancavelica. Si bien tiene operación formal parecida, simplemente que el insulto no va dirigido a Deng Xiaoping, sino es una amenaza en un lugar específico dirigido a una persona de apellido Yankari, que probablemente se trate de un sindicalista que... al que los grupos más radicales lo tienen en la mira, ¿no? En el arco, si se fijan al lado derecho, hay un perro muerto colgado. Entonces el perro tiene esta condición también como que es una denominación deshumanizadora. En el contexto peruano es una estrategia que ha sido utilizada en numerosas oportunidades por distintos actores hacia sus enemigos, o incluso hacia su subordinado, ¿no? La denominación perro para deshumanizar a alguien. Quizás el ejemplo más conocido vinculado a la subordinación es el caso de los cadetes novatos de las escuelas militares del Perú, a quienes se les denomina perros y se les convierte en foco de una serie de pruebas y de ritos de iniciación humillantes y violentos. Por otra parte, dentro de la cultura viene a llamar aljo, perro en quechua, a una persona es también un insulto muy denigrante. En el conflicto armado, se utilizaba el término muro aljo en el sur andino para insultar a los militares en la medida en el que el uniforme de camuflaje usado por los soldados recordaba al pelaje jaspeado de algunos perros. Estos usos extendidos revelan todo un lenguaje inscrito en términos populares que emplea el término perro como una forma ampliada de denigración del ser humano. La expresión perro burgués se extiende también ampliamente en el léxico político de la izquierda peruana para señalar a todo aquel que no se alinea con el programa comunista. De ahí que aquellos apelativos como perros de la reacción para quienes se oponían a la revolución o perros revisionistas para aquellos que cuestionaran las formas en las que la revolución se llevaba a cabo. Durante los años de la violencia, los asesinatos públicos realizados por Sendero incluyeron este tipo de letreros que vemos aquí en las imágenes, ¿no? Y en algunos casos acompañados con la denominación perro. Tal es el caso del teniente gobernador de Acumayo, José Herrera Méndez, que fue asesinado en el 87, a quien Sendero acusó de ser un perro de Alan García. En el contexto más crudo de la violencia en la década del 80, la deshumanización del enemigo permitió que se justificaran abusos, atrocidades contra personas inocentes. El calificativo perro fue usado una y otra vez tanto por Sendero como por miembros de las fuerzas del orden, para referirse a sus enemigos. Como señala Carlos Aguirre, la deshumanización del rival es parte sustancial de una guerra
y el insulto se convierte también en un arma de combate bastante efectiva. Voy con la última parte de esta presentación. Los perros ahorcados y otras performances de una guerra semiótica. En la guerra, el territorio no es el único espacio que esté en disputa. El carácter comunicacional, performativo y de propaganda es también de suma importancia. Precisamente es en estas otras dimensiones de la guerra que el papel de las imágenes es fundamental, pues a través de su transmisión por los medios masivos de comunicación puede llevar a diferentes correlaciones de fuerzas en medio del conflicto. Una guerra es un intercambio de símbolos, señala Santiago Martín Rivas, líder del grupo Lima. No hay hechos aislados, desde un poste caído hasta un coche bomba. Todo tiene una razón de ser. En este tipo de guerra, esa es la manera como dialogan los enemigos. Acá estamos viendo una imagen referencial a las ánforas usadas en el 80, que es tras la dictadura militar, cómo se volvió a la democracia. Y lo interesante de esta fotografía es que representa la participación del campesinado, porque es el primer momento en el que se, por ley se habilita el voto analfabeto. Entonces, el atentado de las ánforas, de la quema del material electoral por parte de Sendero, el 16 de mayo del 80, no es solamente sabotear las elecciones, es atentar directamente contra la democracia. Por otra parte, hay otro hecho que ocurre en el 80, antes de los perros, que es la tumba de Velasco y Navidad. Entonces, simbólicamente se está rompiendo con las tradiciones políticas anteriores, y unas políticas que si bien se entendían como de izquierda, Sendero las consideraba como el enemigo, aquel que estaba en la otra colina. Y son atentados que no buscan la destrucción de nada, es decir, no se está saboteando nada al detonar una tumba. Estos intercambios entre los subversivos y las fuerzas del orden tienen diversos tipos, ¿no? Digamos que la más común es, la más recurrente es cómo Sendero utiliza la ciudad como soporte de inscripción de sus mensajes, ¿no? Los mensajes formaron parte de una estrategia comunicativa que a lo largo del conflicto buscaba influir en la población a través de la exaltación de su propio proyecto violento y totalitario, y a la vez declaraba la presencia subversiva en las zonas que realizaban las inscripciones. Las pintas además solían acompañar a los atentados y ajusticiamientos públicos. Un caso que guarda relación con el de los perros ahorcados es este que ocurrió en marzo del 81, en el que se colgaron unos muñecones, unos monigotes, también de postes de luz, y se los colocaron letreros que insultaban y amenazaban al presidente Belaúnde Terry, ¿no? Los individuos acusados de este hecho fueron los primeros condenados por terrorismo bajo el decreto ley 046 que entró en vigencia justamente en ese mismo mes. Nuevamente, no hay un sabotaje aquí, no hay un hurto de municiones, no hay hurto de material explosivo, simplemente son operaciones formales que no encajan en el sistema comunicacional establecido por la propaganda política, que puede ser un volante. Hay otros recursos que están ahí. En una línea similar podemos ver al lado derecho, en el año 82, las fogatas en forma de la hoja y el martillo que se dieron a cabo en Lima en el año 80, por el cumpleaños de, perdón, en el año 82, por el cumpleaños de Abimael Guzmán. En la izquierda vemos también una inscripción, una incisión en la carretera que difícilmente va a impedir que los camiones transiten por ahí. Habrá cierta dificultad, pero no es propiamente el sabotaje en medio de comunicación, de una vía, ¿no? Es dar una marca y decir, estamos aquí presentes, ¿no? Es incidir en el territorio. Ya estamos aquí, es lo que dicen estas intervenciones, ¿sí?
Otros actores desplegaron efectivas estrategias que apuntaron también a pelear el terreno de lo simbólico durante el conflicto. Quizás la estrategia preferida de la NRTA fueron sus conferencias de prensa, ¿no? En estas conferencias de prensa estaban decoradas, además, con imágenes, con dibujos, con pinturas de, digamos, sus íconos, sus influencias políticas. Y los protagonistas siempre están performando ante las cámaras de los periodistas, mostrando su marcialidad, su determinación, también su arsenal, y en algunos casos particulares muestran incluso el robo del sable de don José de San Martín, el Museo de Guau, en la imagen del lado izquierdo, ¿no? Que la presentan en una conferencia de prensa. Entonces también, digamos, el robo de un sable no tiene que ver con un sabotaje, tiene que ver con ahí, ir a lo simbólico, ¿no? De acuerdo a el MRTA era devolverle su carácter libertario en favor del pueblo. El gobierno de Fujimori también participó de este intercambio de acciones simbólicas que buscaron traducirse en poderosos mensajes en la esfera pública. El claro ejemplo es este gran despliegue tras la captura de Guzmán, que se incorpora el traje a rayas usado por los presos sentenciados por terrorismo, en esta jaula de grandes dimensiones que tenía más propósitos de dramatismo que de seguridad, ¿no? Otro ejemplo es la conferencia de prensa que convocó la policía en la casa en donde capturó a Abimael Guzmán. Nótese la nota de la derecha del diario de la República, ¿no? En la casa aún quedan restos de orgías, licor y sexo. Prendas íntimas de vestir cuelgan en uno de los anaqueles de la casa. Igualmente, gran cantidad de botellas vacías de licor que probablemente eran degustadas en noches de sexo. Hay una gran dirección de la policía para que la prensa recorra bajo los términos propios de la policía los espacios de la casa, ¿no? Y señalando lo que la policía quiere mostrar, ¿no? Y hay una clara intención en señalar hábitos desviados y las grandes comodidades con las que vivía Abimael. Entonces, estas estrategias apuntan a desmantelar el mito del presidente Gonzalo, que a diferencia de sus seguidores que vivían en extrema precariedad y constante peligro, él estaba muy acomodado, ¿no? Ya para cerrar, ¿no? La suma de este tipo de acciones que pugnan por el control del ámbito público llega a pensar si se trata acaso de una estética de la guerra. Estética en tanto se va configurando una atmósfera de sentido constituida por operaciones formales que construyen una identidad visual y sensorial. Esto no quiere decir que estemos ante manifestaciones de algún tipo de valor artístico ni que pretende estetizar la violencia, sino que durante los años del conflicto se dio un despliegue de medios, recursos formales y material visual que buscó afectar sensorialmente a la población y confeccionó un modo específico de experimentar la realidad. De ahí que todo aquello que aparecía en los diarios y generaba mística y moral, de acuerdo a Santiago Martín Rivas, eran mensajes cuidadosamente planeados y puestos en escena. Participaban de manera crucial en la dinámica del conflicto, de modo que matanzas y atentados formaron parte tanto de la disputa por el territorio físico como de la guerra de mensajes y signos. En ese sentido, llega un momento en el que el intercambio de mensajes se hace insostenible a nivel simbólico y se traduce en acciones bélicas. Quizás uno de los ejemplos más claros al respecto sea que la matanza de los militares senderistas en la prisión de Canto Grande en mayo del 92 tuvo como represalia el atentado en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores. La respuesta llegó dos días después, cuando el comando del Grupo Colina ingresó a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Lavalle, la Cantuta, para secuestrar y luego asesinar a 9 estudiantes y un profesor que, como determinaron las investigaciones, no tuvieron vínculo alguno con Sendero. Si entendemos estas acciones como una serie de intercambios que desencadenó la competencia entre las partes, podríamos decir que se vivió en esos años fue un violento diálogo de masacres, coches bombas, secuestros y desapariciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien.
Bien, bueno, tenemos un momento para si tienes preguntas, comentarios. Dice. De lo que quieran. Sí, yo tenía pregunta para ti. Este asunto de realismo, que llama realismo, ¿no? O realismo social. Tengo la duda, ¿por qué no utilizar el medio más realista que sería la fotografía? Llevar, ¿no? Es decir, más directo, más fácil de interpretar. Y el otro tema es, si han usado grabado o oceanografía, ¿por qué no usar la otra técnica esta de serigrafía? Serigrafía. O sea, ¿y en serigrafía es serigrafía? Y si hubiesen usado, se podría relacionado con Papa Chorado, que en una época, que me entendido más o menos, ¿no? Pero, que tenía que era un lenguaje que pues, estaba más o menos en la época. Entonces, estas imágenes que son impresionistas eran de alto contraste, que podían ser de una manera un poco, ¿por qué sabían? Si era, yo sospecho que es por razones materiales, económicas o prácticas. Sí, en primer lugar, eso, ¿no? Es curioso porque, ahí para explicar, es curioso porque los propios estudiantes, en ese momento estudiantes, dicen, no teníamos una cámara. De haber tenido una cámara, habríamos podido producir un conjunto de imágenes de una forma mucho más fluida. Pero al mismo tiempo estamos pensando que la impresión de fotografía no necesariamente estaba tan al alcance de todo el mundo. Entonces, claro, es curioso que está sucediendo esto, las xilografías como medio para hacer este tipo de gráfica, al mismo tiempo que la revista Amauta, el semanario Amauta, está presentando las fotos de Interfoto, esta especie de agencia colectivo de Gilberto Bud, Ernesto Jiménez, Carmen Barrante, que establecen, digamos, una práctica de fotoperiodismo militante, pero está en paralelo a esto. Y tiene también que ver con el... Y ya se ha perdido, digamos, que los visuales trabajamos por aquí y por allá, pero el oficio, ¿no? O sea, sí. El valor del oficio, ¿no? Sí. De la especificidad técnica y lo que requiere la cuestión técnica. Había para los... Para los profes y los estudiantes había una cosa muy rica en estar ofreciéndote la realidad pasada por el filtro del sujeto. No se quería perder eso tampoco, ¿no? Entonces, por una parte, ellos dicen, hubiésemos querido tener cámara de foto, pero por otra parte había esta cosa rica de tú estar dando lo que yo decía. Esa extraña opacidad de la imagen realista, en verdad, es la impronta subjetiva, ¿no? Es, yo estoy mirando esto desde una posición ideológica, una intención. Y eso lo estoy intentando dejar ver en las imágenes, en su composición, en la manera de figurar a los personajes, en los acompañamientos textuales, en... Hay también toda esta cuestión muy, digamos, muy romántica, en cierta manera, en relación con la xilografía, porque hay todo un discurso que atraviesa el siglo XX, México, China, desde antes de la Revolución, ¿no? El movimiento de la nueva xilografía de Lu Xun, el escritor que fue su gran teórico, ¿no? La idea de que la xilografía es el mejor medio para mostrar el conflicto social porque parte de un conflicto con la madera. O sea, tienes todo ese imaginario respecto de por qué ese medio artesanal tiene, al tener esa resistencia por parte de la madera, es, digamos, está alineado con la idea de representar el conflicto. Entonces, y ahí el material que es, o sea, es, no lo sé, pero es muy probable, 90% seguro, que las maderas con las que hacían los grabados eran maderas que se importaban. Es decir, no había ir a comprar madera, o sea, claro. Eso no existía. Lo encontraba, digamos, por ahí. Y lo imprimías a cuchara, no necesariamente tenías una prensa, no necesariamente. No, claro. Cuchara. Sí. Y hay una pieza que mostraste de la. Que es una autora. Ya era Candiotto. Candiotto. Sí. O sea, ya es un ojo más técnico mío que me he grabado. O sea, las de Candiotti tienen una característica y es que me parece que hay más pelea con la madera. Yeah. O sea, el trazo no es tan limpio y eso es o porque tienes las gubias muy desafiladas o porque has elegido una madera súper dura. Yeah. Y eso tiene que ver con precariedad.
También, sí. Es un buen apunte, no lo había notado. Bacán. En relación con la serigrafía, el 79, el mismo año que puse las piezas estas de los agachados de Rebolledo, él empieza a trabajar en Asociación Trabajo y Cultura con Denis Ulmont, con el sociólogo, y lo que hacen es montar un taller de serigrafía. ¿Para qué? Para hacer, por una parte, un espacio de formación para obreros de distintas partes del país, para cómo montar espacios de trabajo gráfico en sus sindicatos, ¿no? Y por otra parte, para producir el material gráfico que necesitaban distintos sindicatos o federaciones de trabajadores, ¿no? Principalmente metalúrgicos, mineros, que eran los núcleos donde esta asociación y sus espacios vinculados llegaban, ¿no? Entonces, Rebolledo estar ahí, pero si tú ves esas serigrafías, que son las que exhibimos el año pasado en la muestra que hicimos con Santiago en la facultad, esas serigrafías, digamos, no están tan cerca de lo que está haciendo Huayco, por ejemplo, ¿no? Están siguiendo más una lógica de... intentan de alguna manera controlar cierto impulso pop en la serigrafía. Además, por razones prácticas, es serigrafía, por la reproducción, imagino. Sí, pero también tú ves la manera de representar a los personajes y tal, hay una cosa que sí se quieren adscribir a una manera vinculada con el imaginario, el realismo social en general, no necesariamente presente en Huayco. Y eso es curioso porque la gente más politizada de Huayco, fuera de Francisco Mariotti, que tenía el velasquismo, tenía simpatías por el trotskismo, ¿no? Y el trotskismo tiene esta premisa, digamos, desde el año 38, cuando hace el manifiesto con Bretón y con Rivera, ¿no? La idea de el arte de ser libre. Entonces, a los trotskistas en estos debates se les decía, ustedes hacen política revolucionaria y arte burgués. Es decir, ustedes no tienen una línea política de cómo pensar propiamente las artes, sino que la línea política es que el arte debe ser libre. Curiosamente, los artistas que hemos visto están mucho más cerca de la lectura de Vallejo, de la discusión sobre Mao, y de los partidos como el Partido Comunista Revolucionario, que tuvieron tendencia maoísta, el de Manuel Dahmer y tal, o Vanguardia Revolucionaria, que del lado trotskista. Tenían una posición mucho más determinada en términos de... Esto es el tipo de lineamientos que debemos seguir, pero eso no impidió que lo que hemos visto sean imágenes muy diversas. No estamos hablando de gente que hacía todo con un molde específico, sino una estética que se iba desarrollando en función de qué es lo que querían hacer. Y eso también me parece clave. Porque esa, lo que ha habido en la historia del arte es una caricaturización, ¿no? Es decir, todo esto no importa. No es arte, no interesa, porque es propaganda. Se olvida, es panfleto. Y se olvida que la genealogía de la noción de propaganda, inclusive, siempre fue arte de propaganda y que lo inventaron en Estados Unidos para convencer a la gente de ir a la guerra. Entonces, hay ahí una cuestión que es como delimitar que eso no es arte, entonces no se explora y simplemente se le desprecia, como si fuese una cosa que no hay que pensar, cuando creo que tiene cosas muy interesantes que seguir investigando. Y otro tema, ya hablando de la estética de la imagen, ¿no? Yo miraba las imágenes. Hay algo que ya creo que no se habla mucho, ¿no? Pero las imágenes no pretenden ser bellas, es evidente. Entonces, la sospecha que yo tengo es un poco, no sé si es evidente también, que cuando la imagen tiene una intención política, ¿no? O social, se trata de que no sea una imagen que pueda seducir estéticamente. No hay una belleza porque se considera que la belleza es pequeña burguesa o de poder. Pues creo que hay una especie de idea que si es bello, ya no vas a ver el contenido. Es una sospecha nativa. La idea que si es muy bello, si te olvidas de lo que está diciendo, entonces las imágenes son más anocudas, son crudas, no son bellas para contemplar. Entonces, se elimina todo eso porque se considera que eso es una cara burguesa. Creo que eso es impresionante. Yo pensaría que no sé si el asunto es que no sea bello. O sea, digamos, la puede haber tradicional. Sí. Yo creo que se necesita que haya una seducción en la imagen, pero la cuestión es cómo construir esa seducción. Es decir, la imagen que vimos de Rebolledo el 1 de mayo, que era una imagen más simbólica, más de tipos, no de personas concretas, ¿no? Sino que de tipos sociales, yo creo que tiene que tener una cierta belleza en el sentido de que tiene que jalarte el ojo y tiene que ser una cosa que te exalte y que te dé una especie de elevación moral, ¿no? Pero lo que hay que saber calibrar es que eso no puede ser el mismo tratamiento que tú le des a la imagen de un desaparecido. Entonces yo le pondría como una cosa un poco más específica, ¿no? Es, si la intención comunicativa es la denuncia de un caso específico, que al mismo tiempo tienes una inscripción ahí escrita que quieres que la gente lea, tienes que pensar muy bien cuál es el mecanismo para poder capturar la mirada
y el intelecto por un rato para poder decir, ok, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto es una ficha que me informa de algo. Pero cuando tienes otros son afiches que más bien lo que quieren es exaltar, y quieren que los sentidos pues exalten. Y ahí sí hay que pensar en una belleza más bien vinculada con esta tradición de un imaginario de la revolución, el poder popular y tal. Pero una imagen de belleza romántica. Podría ser una imagen más romántica. Es eso. Sí. Que ha sido una tradición en el realismo socialista siempre. Quería mencionar, bueno, tú mencionaste al principio la cuestión del método de investigación. Sí. Eso me jaló. Ya, muy bien. ¿Cómo es que ustedes han planteado sus investigaciones? ¿Cómo lo han llevado? Y a partir de qué marcos también, aunque entiendo algunos, pero a partir de cuáles marcos también fueron convergentes. Como método. La investigación que yo he venido desarrollando ha tenido que ver con, surgió desde la antropología, identificar primeramente un campo de trabajo que se basó a partir de la biografía de una imagen. O sea, mi inicio fue, ¿cuál es la biografía de esta fotografía? La fotografía emblemática, la de Bendizú. Y a raíz de eso, digamos que por bola de nieve se fue creciendo y fue llevando a otras cosas. Entonces, lo que yo quería al comienzo investigar, que es fundamental en la investigación, pero que no está en lo que he mostrado porque ha derivado en otra cosa, es primero identificar cómo así se construye una emblemática. Cómo así es una de las fotografías que más fácil se pueden reconocer del portafolio de Joan Apach, que tiene creo que 1.300 fotografías, ¿no? Entonces, el campo fue un campo de entrevistas de antropología. Entrevistar al curador, entrevistar al editor gráfico, entrevistar a los curadores que participaron, entrevistar a los artistas que transfiguraron la imagen. Entonces, el método tiene un método, en un inicio, de construcción de un campo de estudio, entrevistas, y luego de análisis. Análisis semiótico, bajo teoría semiótica. Ya. Eso. Ya, pero ahora estás, o sea, ¿no? Lo que nos has presentado es la nueva versión que has hecho, claro, para el nuevo libro. Claro, la nueva investigación, digamos, en la transformación de la investigación tiene que ver un poquito más con ya concentrarme en explotar todo lo que un archivo inexistente me ha podido dar. Cómo a partir de la reconstrucción de un tópico, digamos, no es que uno vaya a una biblioteca o un archivo y agarre perros ahorcados y salga. Entonces, la configuración del archivo me ha permitido poner atención en todo esto otro que acaba, ¿no? Es cuál es la relevancia de poner interés en una nota al pie. ¿Qué me puede decir este archivo sobre la imagen emblemática y lo que ha suplantado? Porque la imagen finalmente termina por dominar el acontecimiento. Nadie sabe nada del acontecimiento. Se sabe que se colgaron perros. No se sabe si fue uno, no se sabe si fueron 20, si fueron 100, si fue una sola vez, si fue durante mucho tiempo. Entonces, y eso, digamos que no lo planteo como hipótesis, pero digamos que mi hipótesis es que es la imagen la que se ha apropiado del acontecimiento. Y no solamente un acontecimiento que tiene un registro. Eso. En mi caso ha sido, hice un libro en 2019 que se llama Extraídos de la Forma, sobre el gobierno de Velasco, básicamente, y ahí entré en contacto con un archivo que me pareció interesante, en términos de, fue mi primer trabajo, digamos, serio, de mirar archivo y empezar a yo a encontrar mi propia ruta en el archivo. Y conforme avanzaba en los 70, empecé a encontrar cada vez más información visual que me parecía interesante y me llamaba la atención que la discusión en la historia del arte, así como había hecho caso omiso de muchas cosas que sucedieron en la época de Velasco, abiertamente las había negado, diciendo pues que eran regresivas y tal, me llamaba la atención que la discusión sobre fines de los 70 casi que se resolviese en que la historia del arte, lo relevante fue el paso de paréntesis, del grupo paréntesis al grupo Guayco. Está muy bien, solo que eso era un pedazo de la escena artística y que habían cosas que estaban pasando en este otro lado, acaso más militante o politizado. Entonces,
un poco sin pensarlo, digamos, empecé a armar ese archivo, por un lado, y luego entré en contacto con el archivo de la colección de ciencias sociales en 2020, de afiches de Denis Ulmont, de este sociólogo, que además de todo el trabajo de Asociación Trabajo y Cultura, que aparece en mi libro, en el Servicio del Pueblo, en este último libro, lo recorre muchísimo, he usado mucho esa fuente. Parte de ese archivo es lo que mostramos con Santiago en esta exhibición que hicimos en la facultad del año pasado también. Pero fue encontrar un montón de imágenes de Rebolledo que no han sido analizadas por la historia del arte, porque de él sí se han dicho algunas cosas, pero siempre marcando distancia, porque nadie se ha querido meter con el problema de que fallece siendo un mando senderista en la cárcel, ¿no es cierto? El enfoque que le habían dado a Rebolledo siempre era de su obra, bodegones, escenas de paisajes, pintura. Sí, ¿no? y si mostraban algo sobre la escena política, te decían que era un tipo con gran sensibilidad social. Es decir, se quería frenar el hecho de que él fue un militante, pero fue un militante antes de ser senderista, también fue un militante de Izquierda Unida, el Partido Comunista Revolucionario, fue un tipo que tuvo en varias cosas que vale la pena de pensarse. Entonces, cuando me topo con esas imágenes, es que ya entre las imágenes que venía recopilando, con ese nuevo archivo que había que trabajar, comencé a buscar ciertos otros elementos para empezar un programa de entrevistas que empecé en la pandemia, contactando personas que estaban aquí o en el extranjero para conversar, y fue una cosa muy bonita porque muchas personas, sus muy mayores, comenzaron a también ofrecerme sus archivos, a veces digitales, a veces físico. En un momento donde no hacíamos entrevistas presenciales, me decían, oye, pasa por mi casa, tengo una cajita, ¿no? Y yo pasaba y de la nada tenía pues documentos, revistas, cosas que comenzaban a hacer que todo se vuelva más y más. Y en un momento, cuando hablamos con Beto Castillo, con el editor del libro de La Balanza, había que ponerle un freno a esto. O sea, porque esto podía seguir y seguir y seguir y seguir. Y he terminado usando, yo diría, que el 20% del material que recopilé para el libro. Y el libro tiene una cantidad de imágenes importantes. Entonces, ha sido una primera aproximación, pero volviendo a la cuestión a dos niveles. Primero, a nivel de técnicas, lo que he hecho es entrevistar y mirar archivo. Esas dos cosas. Y contrastar lo que las personas me cuentan con lo que encuentro en periódicos, crónicas, muchos documentos de la época, sobre todo para el periodo que hemos visto ahora, muchos documentos de resumen de coyuntura, como el que hacía DESCO, como el que hacían organizaciones, varias organizaciones, CELADEC, había varias en el momento. Pero por otra parte, luego está la cuestión más teórico-metodológica, digamos, que es cómo pensar la relación entre historia e imagen. Y que hace lo que me interesa mucho, porque, digamos, el libro no es una historia del arte, propiamente. Tampoco es una historia política, propiamente. Hay una interrelación entre las dos, que creo que para mí ha sido natural desde el momento en que tú dices, ok, voy a cubrir estos periodos. Hay un ejercicio de periodización ahí, un ejercicio temático también. Hay un capítulo sobre la representación de las mujeres y el movimiento popular, por ejemplo. Después ya ha habido la cuestión de cómo generar una narrativa. Y esa narrativa era, a veces se parte de que tenemos este periodo, a veces se parte de esta imagen que me interesa y cómo jugar con ese registro. Pero por ahí va, ¿no? Ya sí, en el libro pueden ver el método moviéndose mejor. Ahora es todo atragantado, o sea, como así, atragantado, ¿no? Difícil hacer tanto en 30 minutos, 40 minutos. Pero bueno, por ahí va. Eso, chévere. Estamos con el tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias.